The following is a production of New Mexico State University. Otro episodio de Long Live La Familia, nuestra telenovela que nos enseña algo al corazón y además al estómago. Yo soy Carrie Bachman. Y ustedes ya conocen la familia Sierra. Vamos a acompañarles hoy, en este episodio, especialmente al hijo de la abuela y del abuelo, que se llama Samuel. Samuel vive con sus padres y además vive también con su esposa, Adela, y su niño que se llama Chuy. Ellos viven juntos en la casa donde nació Samuel. Hoy, como hacemos todo lo demás tiempos, vamos a ver este episodio en tres segmentos diferentes. Como hemos hecho en los demás episodios, vamos a ver este en tres segmentos diferentes. Esto nos va a dar tiempo a pensar un poquito sobre lo que hemos visto y qué tiene que ver eso con nuestras propias vidas. Si ustedes pueden sacar un lapicero y papel, les voy a explicar una pregunta que quiero que ustedes piensen durante este episodio. ¿Qué es lo que hace una persona saludable? Mientras miramos este segmento, vamos a pensar en una pregunta. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros saludables? Piénsalo y apunta lo que piensan mientras estamos mirando. Samuel, dile adiós a tu tío Frank. He's going with the angelitos. Ay, mi hijito, why do you have to go? I love you. But you want to eat so many things that are gone, you hijito. Oh, love you, mi hijito, don't go. You're going to be there with the angels. Be careful. You will end up like me. Cambia tus hábitos, o tú también morirás, joven. Hola, pa. ¿Qué hubo, mijo? ¿Cómo está? Aquí nomás. You know, Dad, I sure miss working on the farm with you. Yo sé. Aquellos tiempos cuando trabajabas conmigo en la labor eran buenos tiempos. Ay, qué bien se siente trabajar con el cuerpo. Ahora, siempre estoy sentado en el escritorio haciendo papeleo. Ever since I've changed jobs, that's all I do is sit. So, what did the doctor tell you today? Ah, sí. Mi visita a la doctora. Quería olvidarme de eso. I don't want to worry Adela, Mom. But the doctor said I was at risk for heart problems. ¿Qué? ¿Problemas con el corazón? Sí. Casi se me bote la cadena. I started to think about Tío Frank and how young he died. No te compares tú con tu tío. Los riñones de mi hermano Frank ya no funcionaban. You know he didn't take care of himself. He was always reckless with his eating and his drinking. Nothing like you.
Tus hábitos son mucho más saludables. La doctora me dijo que tendría que cuidar lo que como. Me dijo que comiera menos grasa y que hiciera más ejercicio. Well, the doctor knows her stuff. Less fat and more exercise is good for everyone. Well, maybe. Vente, vamos para adentro. And you can tell lots of girls what the doctor said while we eat. Oh, that won't be easy. A mí no me gusta traer malas noticias. Yo sé. Hola, mijo. How's the Nintendo Master? Va. Está sordo. No creo. Está mi viejo. Me encanta verlo con su papá. Those two have so much in common. Yes, they both love fideos en chile verde. Se ve que traen hambre. A ver si nos alcanza la comida. Hola, vieja. Everything looks so delicious. Including your wife? ¿Dónde está mi beso, viejo? Más tarde, I need to wash my hands. Oh. Excuses. ¿Y qué te dijo la doctora, mijo? She said everything was just fine, right? No más tengo que... cuidar lo que como. What do you mean? She wants you on a diet or something? ¿Ya no puedes comer chicharrones o qué? Will you have to give up your chips and salsa, too? She didn't say I had to give up anything. Tampoco exageres. No me dijo nada más. Entonces, ¿ya no va a haber enchiladas para mi hijo? No more chili con queso. But those are his favorite foods. Entonces, ¿qué va a comer? Chewie, it's time for dinner. Mijo, vente a comer. Bueno, ¿qué día está pasando, Samuel? ¿Verdad? Muy difícil. Vamos a revisar lo que hemos apuntado antes. Yo pensé en 6 cosas que son importantes para llevar una vida saludable. Comer bien, apoyo de amigos y familia, actividad física, seguridad y satisfacción en el trabajo, una vida espiritual y también seguridad contra peligro. Bueno, ahora vamos a pensar en nuestras propias vidas. ¿Cuáles son las cosas buenas que tenemos nosotros, que estamos haciendo ahora para tener una salud buena? Y mientras ustedes piensan en 2 o 3, yo voy a empezar a preparar la receta y primero a lavarme las manos, que siempre es muy importante. Aunque aquí no hay agua corriente, pero se puede lavar como quiera. Hoy vamos a preparar un aderezo sencillo para ensalada. Y siempre cuando hacemos el aderezo, lo hacemos con aceite y algún tipo de ácido. Por ejemplo, ahora estamos usando vinagre de manzana. Bueno, pero primero ustedes pueden pensar, ¿por qué hacer aderezo en casa? Yo puedo comprarlo en la tienda sin problema. Pero cuando hacemos en casa, hay 3 cosas mejores. Por ejemplo, podemos hacerlo como nos da el gusto. Si a mí no me gusta tanta sal en el aderezo, no tengo que echarla. Además, el aderezo que hacemos en casa puede ser más saludable. Echamos menos aceite, tal vez, menos sal, menos azúcar. Y tercero, cuesta mucho más barato hacer su propio aderezo en vez de comprarlo en la tienda. Ok. Así que empezamos ahora y vamos a ir echando todos los ingredientes aquí a este jarro, empezando con el aceite de oliva, que es un aceite que tiene un sabor muy fuerte, muy bueno, así que no tenemos que usar tanto como si fuéramos utilizando aceite de soya o de maíz. 2 cucharadas nada más. Ustedes verán ahora cuando yo echo
el vinagre, voy a echar cuarta taza, o sea, dos veces más vinagre que aceite. Normalmente, los aderezos llevan más aceite que vinagre, así que ya pueden ver que va a ser muy saludable. Ok. Bueno, claro, esto no es todo para hacer un aderezo. Después de mirar el próximo segmento, vamos a regresar y echar las especies y también un ingrediente de misterio. Cuando miramos este próximo segmento, queremos poner mucha atención en lo que comen los miembros de la familia en la mesa y además cómo son diferentes los días de Samuel y su papá. Te damos las gracias por los alimentos y te doy las gracias por mi familia. En el nombre de tu Hijo, Jesús. Amén. Amén. And what exactly did the doctor tell you? La doctora me dijo que si no me cuido, me puede dar diabetes. ¿Diabetes? ¿Cómo puede ser posible? ¿Diabetes? Dad, you're not going to die, are you? Yo no quiero que te mueras. Mijo, todos nos vamos a morir algún día. But don't worry, I'm not going to die tonight. I don't ever want you to die, Dad. Yo qué haría sin ti, apa. I know, son. Para empezar, comerme esta ensalada me va a ayudar a vivir más tiempo. I'll just have to eat more of this rabbit food. Pass me the ranch. Samuel, I've always eaten un poco de todo, and I'm healthy. See, I have something of everything here. Abuelita, I learned about all this nutrition stuff in school. El libro que usamos nos explica la pirámide y todo eso. Dad, maybe if I show you my health book, then you won't die. Chuy, espérate. Samuel, de veras que tiene miedo que te vayas a morir pronto. This preoccupation with death isn't natural. I didn't realize that a simple doctor's appointment would have such an effect on everyone. Lo único que la doctora hizo fue darme un consejito. Ay, hombre. I'll talk to Chuy later. Después de cenar, nos vamos al campo a caminar. Y yo te ayudo a explicarle a Chuy de la vida. A walk would feel good, Dad. But aren't you tired after a long day in the field? Yo no he hecho nada todo el día. Pero estoy seguro que tú trabajaste mucho. What did you do today, Dad? What did I do today? Well, I had an early breakfast. Desayuné temprano. Then I walked to the new field to see how the plants are doing. Me fui caminando a un sembradillo nuevo para ver cómo iban las plantitas. I stopped to see Pedro and had some coffee. Pasé a ver a Pedro y me tomé un cafecito. From there, I went to the canal and got everything ready for tomorrow's irrigation. De allí me fui al canal y preparé todo para la irrigación de mañana. I came home and had lunch with Juanita and Adela. Regresé a casa y comí con Juanita y Adela. Then we watched Los Ricos También Lloran. Vimos Los Ricos También Lloran. In the afternoon, I worked on the presents for the family reunion. Trabajé en los regalos para la reunión familiar. I came in for some iced tea and some fruit. Me metí a la casa y tomé un té helado con poquita fruta. Then I went to work in the garden. And what did you do? ¿Y tú qué hiciste? Well, I was running late. So I had to race to work. Ya iba tarde. Así que me tuve que ir corriendo al trabajo. I had 3 donuts and some coffee when I got to the office. Me comí 3 donuts con un café cuando llegué a la oficina. Then I went to a long meeting, so I had to work through lunch to get my paperwork done. Me fui a una junta muy larga, así que tuve que trabajar
la hora de comida para alcanzar a hacer mi papeleo. At some point, I ran down and bought 2 relleno burritos and a Coke from the burrito lady. Le compré 2 burritos de chile relleno y una coca a la señora de los burritos. Then I sat at my desk and sorted. Me senté en mi escritorio a separar las cartas. I had a candy bar and another Coke during break time and felt like it was 2 days before 5 o'clock came around. Me comí un chocolate con una coca a la hora del break. Sentía que nunca llegarían las 5 de la tarde. Samuel, de hoy en adelante tendrás que decirle adiós a la señora de los burritos. Yep, and no more fast food for you. We'll have to start packing you a lunch and no more snacks. Voy a tener que llevarme mi propia comida. ¿Y no comer entra comidas? Ay, 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 ay. See that? Here's the pyramid. Ah, gracias, mijo. A ver qué dice. Oh, look, it's a picture. It's from your brother. Es mi tío Ricardo. A ver. Looks like it's from Ruidoso, when they made that movie. Mm-hmm. Ah, sí, la película de vaqueros con Lou Diamond Phillips. Maybe they will bring some movie stars to the family reunion. Eddie, Becky y Itzelin ya no vienen mucho a Nuevo México. Ojalá que vengan a la reunión. Pues eran muy diferentes los 2 días de Grandpa y de Samuel, ¿verdad? Por ejemplo, Samuel comía muchas cosas con grasa y azúcar, mientras Grandpa comía comidas pequeñas, balanceadas durante todo el día. Además, comía con muchas personas juntos. Otra cosa es que a Samuel le daba mucho estrés su trabajo y a Grandpa no. A las personas que trabajan en la finca, eso no es trabajo fácil, pero a Grandpa parece que le iba muy bien. Además, Grandpa hacía mucha actividad física y Samuel se sentó en el escritorio y no hacía casi nada. Vamos a pensar un momento en el día de nosotros. En mi día típico, parece más al día de Samuel o al día de Grandpa. A lo mejor cae algo en el medio. Por ejemplo, en mi caso, yo como bien, yo hago ejercicio, pero muchas veces yo voy al trabajo y ni siquiera me paro de mi silla. Entonces, yo podía hacer más ejercicio durante el día y sentir menos estrés. Entonces, ahora yo quiero que ustedes piensen en una cosa que ustedes podrían mejorar y escribirlo como una meta, como aquí yo lo hice ya. Mi meta será tomar 15 minutos para caminar 3 veces la semana durante el trabajo. Es importante notar que esto es muy específico y además es algo que yo puedo hacer. No es algo muy en el cielo que sería imposible. Yo quiero sentir alguna satisfacción de haber conseguido la meta. Y entonces poner otra meta. Es muy importante. Entonces, mientras ustedes están pensando en eso, yo voy a terminar ahora nuestro aderezo, empezando con unas cebollitas. Y hoy lo que vamos a usar de las cebollitas es solamente la parte blanca, esta parte aquí de abajo, porque la parte verde normalmente se usa mucho, ¿verdad? Eso lo vamos a guardar para después. Hasta se puede echar a la misma ensalada. Entonces, nosotros ahora solamente vamos a echar la parte blanca y hay que picarla finita, así más o menos. No importa el tamaño mucho. Si a ustedes no les gustan tanto la cebollita, entonces pueden echar menos, o hasta pueden echar más. Bueno, yo creo que esto sí da. Voy ahora a ponerlo con el aceite y el vinagre y luego
seguir con otros ingredientes. Por ejemplo, yo voy a echar cuarta cucharadita solamente. ¿Y qué nos hace falta entonces? Las otras especias, ¿verdad? Entonces, vamos a echar tres cosas más usando el molcajete. A lo mejor ustedes antes lo utilizaban mucho en casa, pero esa es una cosa muy útil. Yo recomiendo mucho usar esto en vez de picar tanto. Por ejemplo, vamos a empezar con la pimienta negra y lo echamos aquí, majamos un poquito. Esto sale teniendo un sabor mucho más rico que la pimienta que compramos en la tienda. Así. Así tenemos. Pueden echar más si quieren. Es un diente bien grande, así que no voy a echar tanto. Si lo majas así, puedes quitar lo de afuera. Y luego vamos a majarlo así. No mucho, para que quede más o menos en un pedazo, para que no se suspiende todo. Y no queremos comernos un pedazo muy grande de ajo, ¿verdad? Y ahora, el último. Este es el jengibre fresco. Es un raíz. A lo mejor ustedes lo conocen por las galletas. Y tiene un sabor muy rico. Yo lo lavé ya. Y otra vez estoy majándola solamente un poquito, no para hacerlo en muchos pedazos, pero así. Y entonces lo echamos acá. Bueno, ¿qué nos falta? El ingrediente de misterio. Eso es mermelada. En este caso, mermelada de fresa bajo en azúcar, porque a mí no me gusta tanto el azúcar mucho. No me gusta mucho el azúcar. ¿Cuánto vamos a echar? Media taza. Y además me gusta en esta forma porque sabe más a fruta. Ustedes verán que parecen hasta fresas enteras. Pero ustedes pueden echar cualquier tipo de mermelada. De chabacano, de mora, lo que sea. Entonces, así que tenemos ya todos los ingredientes. Y lo que nos falta es mezclarlos. Pero eso es lo bueno. Con un jarro, entonces ponemos la tapa y así. Mezclamos así, sin tener que usar otro plato o algo así. Bueno, ustedes pueden ver que se está poniendo un poco espeso y si les gustaría, pueden echar un poquito de agua para que no sea tan espeso. Aquí yo tengo otro aderezo que yo hice ayer. Qué lindo el color, ¿verdad? Es de mora negra, o sea, de blackberry. Así que ustedes pueden hacerlo a su gusto. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con la familia Sierra? Pues acuérdense, cuando estaban sentando ahí cenando, a Samuel le daba pena tener que comer tanta ensalada. Entonces tenía que echarle tanto aderezo de ranch, ¿verdad? Mucho aderezo echaba. Y ahora, lo que pueden hacer en vez de eso, es hacer la ensalada y en la cocina, antes de comer, entonces echar un poquito solamente del aderezo, mezclar la ensalada y luego entonces la gente en la mesa no tiene que agregar aderezo. Así es más saludable y además este aderezo que es un poco dulce le va a gustar más a los niños y a los adultos que a ellos no les gustan las verduras. Hemos visto un poquito cómo se relaciona Samuel con su familia. La familia le está tratando de ayudar, pero realmente a Samuel ya le siente muy mal. Siente deprimido, deprivado de la comida que le gusta. Entonces es mejor que toda la familia haga un cambio juntos. Por ejemplo, usando este aderezo en vez de Samuel tener que usar su propio tipo de aderezo. Bueno, estamos listos ahora para ver nuestro tercer segmento. Y quiero que ustedes piensen un poquito en Chewy durante esta temporada. Quiero que ustedes piensen un poco de Chewy y cómo él está formando hábitos. Mom, can I go play some Nintendo now?
¿Por qué no vamos mejor con tu papá a regalar el huerto? Ah, that's a good idea, Dad. Chuy, you play Nintendo every night this week. After we water, the three of us can go for a walk. No puedes jugar Nintendo todo el día. Una caminadita nos hace bien a todos. Ah, Grandpa, a mí no me gusta caminar. May I be excused? Abuelita, ¿con permiso? Tienes permiso. Viejo, no te preocupes por lo que te dijo la doctora. Vamos a comprarte comida especial de dieta. For starters, we can get you some of that no-fat margarine instead of butter. Ándale, esa margarina sin grasa no está tan mal, ¿eh? But I like butter. Nunca tenía que preocuparme por la grasa. I don't know the first thing about eating right. We can even set up a separate area in the fridge and cupboard just for your food. There's a lugar especial para tu comida especial. I'll just move the junk food so it won't tempt you. Mijo, I can make you diet jello for dessert. Huh. Ya hacen gelatina sin azúcar en muchísimos sabores. You don't have to stress yourself, mijo. Ay, perfecto. It sounds just great. There's got to be more to life than fake margarine. ¿Cómo puedo vivir de pura comida de conejo? Your mom and I will work on a menu and shopping list just for you. No te preocupes. No vas a tener ningún problema después que comiences tu dieta nueva. Pues no salió muy feliz, ¿verdad? Nuestro episodio. La familia de Samuel le está tratando de ayudar, pero él siente muy mal, muy deprivado. Vamos a pensar un poquito ahora en las metas que nosotros hemos puesto. ¿Cómo pueden ayudarnos la familia y los compañeros de trabajo y nuestros amigos? En mi caso, por ejemplo, yo voy a hablar a mis compañeros de trabajo sobre mi meta. A lo mejor ellos querrán juntarse conmigo para hacer una caminata después del almuerzo. Quiero mostrarles la ensalada final que hemos hecho hoy. Bueno, tenemos aquí espinacas, también lechuga, brócoli, coliflor. Y ustedes van a preguntar, ¿qué es esto? Pues es una fruta y estos venían de la mata de mi vecino. Yo les aconsejo siempre, si es posible, comer verduras y frutas de su área local, porque salen mucho más, tienen más sabor y además entonces estamos ayudando a los productores de nuestras regiones. Entonces yo eché albaricoque y como es un poco dulce, le va a gustar a los niños también. ¿Cuánto aderezo eché a esta ensalada? Que es bastante, es suficiente para dos o tres personas. Pues eché solamente 3 cucharadas, o sea, menos de lo normal. Y como es más nutritivo, mejor aún. Pues ya nos acabó el tiempo para hoy. Les agradezco mucho por haberme acompañado. Y espero regresar a verles pronto. Buena suerte con la meta de salud y long live nuestras familias. The preceding was a production of New Mexico State University. The views and opinions in this program are those of the author and do not necessarily represent the views and opinions of the NMSU Board of Regents.